Sport, como siempre listos para llevarle toda la información deportiva. Hoy tenemos de todo, tenemos declaraciones de los seleccionados, tenemos la programación de la fecha número 7 del torneo o de la Liga 1 del Campeonato Nacional. Mañana juega la selección peruana sub-17 y tenemos un invitado, él es nadador paralímpico, ¿no? Que busca meterse ahí en los Juegos Panamericanos que se desarrollarán en nuestro país este 2019. Busca su incorporación, necesita también bastante el apoyo de las empresas, como el tema de la piscina, que es un poco más complicado encontrar pues un lugar donde se pueda realizar esta práctica. Así que hoy tenemos muchas cosas para ustedes, amigos. Viene nuestro amigo Alan Aquino, así que en unos instantes más ya está con nosotros y vamos a conversar con él acerca de el sueño que tiene, ir a los Juegos Panamericanos. Es complicado, pero nada se puede descartar siempre y cuando pues no tengas esa gana, esa perseverancia de lograr tus objetivos. ¿Cómo estás, Michael Vázquez? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlitos? A todos los televidentes de Tiempo Adicional, tengan todos ustedes muy buenas noches. Y llegó muy temprano la selección el día de hoy. Bueno, ayer lo había hecho Corso con Carvalho, se adelantaron pasajes pagados por Universitario de Deportes para que puedan llegar al partido del día sábado ante Binacional. La U costeó todo el tema del viaje de regreso de estos dos jugadores y hoy sí lo hizo toda la delegación peruana. Obviamente, los que están aquí en el medio local, los que faltan venir, y los que juegan en Sudamérica, porque los que están en Europa y Arabia Saudita, obviamente caso Advíncula, Farfán, Carrillo, Jordi Reina, Callens, se quedaron ahí nomás y de ahí cada quien embarcaba a sus distintos lugares para seguir con su rutina diaria, que es el deporte, en las distintas ligas que vienen afrontando. Mucha gente hubo. Pero no, no hubo una precaución acerca de la compra de pasajes para Cueva, ¿no? Ah, no, claro. Cueva llegó tarde. Sí, Cueva llegó tarde. Pero no lo han considerado, no lo han considerado como, claro, como tarde, pero igual, o sea, esas cosas no deben de suceder. No, claro, ¿no? No deben pasar en una selección que obviamente viene de un mundial y que está pasando por un momento, a comparación de otros años, mejor, ¿no? Con una mejora y todo ello. Pero bueno, el hecho es que la selección llegó a promediar las 6:35 de la mañana, llegó muy temprano. Las cámaras de Vez Cable estuvieron presentes con Alex Bernal ahí en el aeropuerto. Hubo mucha gente, Carlitos, porque es ahora, hay mucho movimiento ahí, ¿no? Porque la mayoría, a partir de las 5:30, son los vuelos que vienen de España, Italia. Tráfico aéreo. Claro, tráfico aéreo, ¿no? Entonces, bastante gente, y cuando salían los jugadores, se vio el cariño. Al margen de la derrota que sufrimos ante El Salvador y el rendimiento que no fue el más óptimo, todavía está el cariño por Pedro Galese, que fue uno de los muchos requeridos por la gente, por Wilder Cartagena. Y los distintos jugadores que venían saliendo y venían declarando, ¿no? El Chasqui, Alexis Arias, Jorge Miguel Araujo. Claro, Miguelito Araujo, que también fue uno de los que habló. Pero él no hace conexión para Buenos Aires. Sí, hizo conexión. Es uno de los pocos que obviamente sale y se va a hacer checking. Primero va a Migraciones y va a checking para el tema de abordar su vuelo que lo lleva pues a Buenos Aires, ¿no? Para incorporarse a sus distintas ligas. Bueno, vamos a escuchar a la gente de la selección, a Pedro Galese, a Wilder Cartagena, también a Miguel Araujo. Así es, vamos rápidamente con las declaraciones porque tenemos un invitado, así que de inmediato seguimos con la pauta del programa. Así es, escuchemos. No estaba pendiente porque estábamos viajando. ¿Qué tan importante va a ser el regreso de Pablo Guerrero, capitán, para que se potencie el equipo de cara a la Copa América? Bien, siempre es bueno que Pablo regrese para el equipo. ¿Cuánto el partido? ¿Subestimaron a Salvador, Pedro? Pero mucho. Sí, por ahí nos confiamos un poco, pero no es nada de otro mundo. Este fútbol. Se respeta siempre a todas las selecciones. Es un amistoso que tampoco es para hacerlo tan grande. Sí, no pasa nada. Es un amistoso que sí nos confiamos. No lo jugamos, no pisamos fondo. Pero queda para lección, para corregir errores y nada. Ahora nos queda unos partidos más para antes de la Copa América y llegar bien. ¿Cuál es la autocrítica que se puede hacer de todos amistosos, ¿no? O sea, todo el día del martes? Como te digo, tenemos que corregir bastantes errores. Esto va a ser una lección para nosotros y,
y bueno, seguir trabajando y a seguir fuertes. Estoy al 100, sí. Tuve un buen descanso, así que ya pensaba en UTC. Gracias, Piero. La Copa América, Pedro, va a ser complicado igual, ¿no? No podemos subestimar los rivales de la Copa América. No. Esto es, no podemos subestimar a nadie. Ya nos dimos cuenta. Ha sido bueno que nos pase ahora y no nos pase más adelante. Bien. Era Galese, simplemente vamos a escuchar rapidito, ¿ah? Porque tenemos amplio aquí información en tiempo adicional. Escuchemos a Cartagena y a Miguelito Arauco, que fueron otros de los jugadores nacionales que brindaron declaraciones y que te empiezan a expresar el momento que para muchos generó incomodidad por perder con El Salvador, Carlitos, por ser la selección B y porque hubo un exceso de confianza. No se subestimó mucho y lo dijo Galese, lo has escuchado, ¿no? Subestimamos un poco al rival, eso no debemos hacer, porque estos errores se pagan caros y obviamente ha sido el resultado adverso. Vamos a escuchar a Cartagena Araujo, ¿qué te parece? Que dicen lo mismo y hay mucho por mejorar. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Hay mucho por mejorar. Lo bueno es que son amistosos. Las competiciones oficiales empiezan todavía en junio. Así que hay trecho para mejorar. Vamos a escuchar a Cartagena Araujo. Sí, son amistosos, creo que el grupo busca mejorar cada partido. Lastimosamente no pudimos ganar los dos, pero seguimos trabajando de la misma manera. No sé, no, la verdad que no he escuchado nada, la verdad me he alejado mucho de eso, así que no he escuchado críticas ni siquiera he visto. Sí, como son, ¿no? Unos amistosos que busca el grupo mejorar, que el profe busca buscar los hombres que estén aptos, y creo que más que eso no podemos hablar más. Buena, ¿no? Siempre hay que rescatar lo bueno de todo. Tuvimos un partido ganado, una derrota, y la última derrota costó anímicamente, y eso es lo fundamental. Creo que la autocrítica de cada uno va a estar. ¿Por dónde pasa el término final del partido contra El Salvador? Había muchas críticas, la gente habla de una confianza excesiva del equipo. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros lo vemos más de equipo, ¿no? De la actitud que no tuvimos dentro del campo, que siempre la hacemos reflejar, por eso ustedes comentan, por eso están las críticas. Pero como te digo, son partidos esos raros que nos patearon una vez y nos hicieron dos goles, así que esto es así. ¿No hubo una situación entonces de confianza de alguna manera, Miguel, en cuanto al partido? No hubo eso, para nada. Nosotros creo que entramos al campo con la mejor actitud, pero durante el partido no se vio reflejado, y así que ahí está el marcador. Sí, me parece que sí. El tema es que nos llegaron tres veces, nos patearon una sola vez y nos hicieron dos goles, pero hay que analizar el resultado, y creo que esto sirve para cada uno cuando vaya al club, esa actitud, que renazca y que no la volvamos a perder. ¿Cómo te sentiste con Luis Abraham con dos partidos de titular? ¿Cómo te has sentido, yo, en lo personal? ¿Dos partidos de titular por primera vez? Sí. Bien. La verdad que agradecido por la confianza, y creo que la mejoría va a estar, la confianza está, y ahora ir al club y seguir en esto. Si tú hablas mucho de la actitud, en varias respuestas lo dices, no ha sido la ideal. ¿Eso no es similar a un exceso de confianza? No. El que sabe como que de fútbol sabe que dentro del campo hay varios factores. Entrar con la confianza excesiva, para nada. El equipo siempre entra con la seriedad del caso. El debut, no. Kalen ya tiene varios partidos, ¿no? No es debut. No, bien. Creo que, como siempre le he dicho, al que le toque jugar lo va a hacer de la mejor manera, y creo que se va a matar por estos colores. Ahí estaba entonces Wilder Cartagena y Miguel Araujo, jugador de
Alianza Lima. Así es, ahí teníamos, ¿no?, la delegación peruana que llegó y que ya se centran en sus principales ligas. El próximo mes, los últimos amistosos, Carlitos, ante Colombia. Y después ya viene la Copa América, el torneo oficial, que es lo preparativo antes de las eliminatorias para Qatar 2022. Nos metemos de lleno, ¿qué te parece, Carlitos?, a la Liga 1, porque la fecha número 7 empieza mañana. Bueno, la Liga 1 parece que hay novedades, ¿eh? Alianza Lima pues, quiere traer a Irving Ávila. Sí. Y lo quiere traer también a Denis Extracualursi, ¿no? Así es, un argentino. Extracualursi, ¿no? Sí, suena fuerte. ¿Eh? Tú sabes que el libro de pases se cierra mañana. Sí. Hasta mañana tiene los equipos, hasta las 6 de la tarde, para inscribir a sus jugadores para que afronten la Liga 1. Así que pueden haber más novedades, porque hay equipos que ya se vienen reforzando. Caso Boys, que se ha reforzado con Junior Ross, con Pablo de la Asa, con el mismo Yantra Godara. Se ha reforzado Boys. Ah, claro, son jugadores. ¿Eso existe o qué? Son jugadores. No es refuerzo en todo caso. Son jugadores, obviamente, de mucha experiencia. Sí, sí, si no los han tomado en cuenta es por algo, ¿no? Ah, claro, de mucha experiencia. No, porque si. A último momento. Porque si estuvieran en un buen nivel, no estarían libres, ¿no? El caso Manucci, que también se reforzó con Manicero, ¿no? Con Manicero, el ex volante. Bueno, este delantero tiene contrato con el Aldosivi. Y ha jugado en el ML de Ecuador, ha jugado en el Emiratos Árabes, en Independiente Santa Fe, en el Everton de Inglaterra. Todo eso se puede dar por la buena relación y por la buena amistad que tiene con Miguel Ángel Russo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver. Mañana conviene que traigan a jugadores de este nivel para que la liga levante. Ah, obvio, ¿no? Pero mañana va a haber muchas sorpresas. Pues no me digas pues Rui Ross. Ah, no. No, te digo, son contrataciones que ya se han dado. Con bombos y platillos. Pero mañana sí van a haber sorpresas. ¿Te parece ese centurión? Ah, ya. Vende humo. Pero mañana, Carlitos, sí van a haber sorpresas, ¿ah? Porque varios equipos van a inscribir de último momento a jugadores, porque mañana se cierra el libro de pase. Nos metemos a los cremas, Universitario. No, los cremas. Viaja mañana a las 5 de la tarde, se van a Juliaca, el partido es el sábado, 3:30. ¿Ya? Ante el Binacional. Vamos a escuchar a Emanuel Pauker, ¿qué te parece? Vamos a escucharlo. Se están preparando para esta travesía que es ir a Juliaca. Hasta el momento los equipos que han ido han perdido. Así es. No han pasado del primer tiempo, porque el segundo ya era mero trámite, nada más, ¿eh? La altura termina sofocando. Vamos a ver si la U, sin Denis, a ojo, ¿eh?, que viajó a su país por un problema familiar y que recién se integró a las prácticas el día de hoy, no lo va a tomar en cuenta Córdoba, lo ha puesto de falso 9, ¿sabes a quién? A Hover. Hover va a ser el falso 9 de los cremas ante Binacional. Escuchemos a Pauker, ¿te parece? Estamos trabajando, ya pensando en el partido contra Binacional. Sabemos que va a ser un partido durísimo por lo que significa el hecho de jugar en una ciudad de tanta altura y que es un equipo que viene jugando muy bien. Muy pocas veces escuché que un equipo como Universitario o cualquier otro se prepare para jugar en una ciudad como a la altura de Juliaca, haciendo, digamos, toda esa cuestión de la piscina, por ejemplo, para potenciar los pulmones, para ver la falta de oxígeno y todo eso. ¿Es la primera vez que te pasa a ti también? Sí, bueno, a lo largo del tiempo que vengo jugando aquí en Universitario, de hecho nos hemos preparado de distintas maneras. En esta ocasión se ha optado por una manera diferente. De hecho, nuestro profe ahí, preparador físico, ha ido ultimando detalles a lo largo de estos días para poder llegar muy bien de cara a este partido y estamos seguros que así va a ser, ¿no? Ahora, no es cuestión solamente de ir a jugar en una ciudad de altura, es el frío, es la cancha, es el equipo de Binacional, es la gente, es un todo que hace mucho más complicado jugar un partido como este, ¿no? Sí, son muchos factores que hacen que sea un partido bastante duro, pero no es excusa. Creo que si queremos seguir peleando arriba tenemos que ir a ganar a todas las ciudades donde nos toque estar, y sabemos que este es un partido vital para sumar de tres y seguir ahí peleando arriba. Entonces ese es el objetivo que tenemos y vamos a seguir trabajando ahora en el día de mañana para llegar bien al sábado. Ayer el profe Córdoba, en conferencia, cuando se le preguntó por el probable sustituto Alfa Geme, nombró a Parodi, nombró a Barco y te nombró como los probables sustitutos. Imagino que estás listo para jugar en esa posición, que es diferente a lo que vienes actuando, ¿no? Sí, de hecho es una posición
por más que estamos ahí en la volante, es una posición distinta. Hemos venido trabajando, como bien dices, tanto Jesús como Antonio y yo en esa posición. Ya el profe va a determinar el día sábado quienes inician, pero a cualquiera que le toque nos va a encontrar preparados, ¿no? Ahora, justamente por tu posición, Emanuel, estás en permanente contacto con esa media cancha que tiene Binacional. Millán, Aubert, este chico Polar, Vergara, si entra en el segundo tiempo, todos de muy buen pie. ¿Cómo se le frena a esos jugadores? Sí, como bien dices, son jugadores muy, muy, muy interesantes, de muy buen pie, que de hecho no se le puede dar espacio porque en la altura van a intentar rematar mucho de larga distancia. Creo que va a ser muy importante que estemos bastante cerca de ellos para no generarle espacios y que ellos no puedan rematar o darle espacios para filtrar pelotas. Es algo en que se le ha dado mucho énfasis esta semana y estamos con la convicción de que todo lo que se ha venido trabajando va a resultar y va a ser favorable el resultado. Por la forma como se dio el partido con Alianza Universidad, que finalmente terminó en empate, ¿hay mucha más presión hoy en la U para ganar este partido con Binacional? No, creo que bueno, si bien no fue un buen resultado porque estábamos jugando de local y un equipo como la U siempre tiene que estar predispuesto a ganar, ya sea de local o de visita. Creo que bueno, ya le dimos vueltas a ese partido, volteamos la página, sabemos muy bien las cosas que nos hicieron bien y ahora este partido contra Binacional es vital porque es un equipo que anda también peleando arriba. Sería importantísimo para nosotros sumar de tres y ir acortando distancias con Cristal también. Ahora, por la naturaleza propia del torneo, se juega en Cusco, Arequipa, Huancayo, Ayacucho, Cajamarca, ciudades de altura. Pero esta me parece que es un poco más, ¿no? ¿Eso merece más cuidado, obviamente, de ustedes? Sí, porque es un factor también que no podemos dejar de lado. De hecho, no es nada nuevo para nosotros el hecho de jugar en la altura. Creo que se puede jugar allá también tranquilamente. De hecho, no se puede jugar al mismo ritmo que por ahí se puede hacer aquí en Lima, pero eso no es excusa, como dije hace un momento, ¿no? Nosotros tenemos que ir con la predisposición, la convicción de ganar y para eso solo hay que entrenar y entregarnos al máximo. Bueno, vamos a escuchar ahora a la gente de Binacional. Habló bastante Paucar ahora. Sí, no, ha hablado extenso, ¿no, Paucar? Lo que pasa es que Córdoba ha hecho todo, desde esta semana ha hecho como un no operativo, pero sí ha planificado cosas distintas para que la U pueda aguantar, ¿eh? Porque los equipos que han ido hasta el momento, Carlitos, no han dado la talla. Y eso que ha ido UTC, que es rival de altura, que UTC, Cajamarca, tiene altura y no aguantó. No, lo que pasa es que el Binacional está jugando muy bien. No, también eso, aparte el tema de la altura, está jugando muy bien, está segundo, está un punto de Cristal, que es el líder. Vamos con la gente Binacional, ¿qué te parece? Vamos a escuchar a Michael Sotillo y a Andy Polar. Este dando la hora, Polar. Sí, ya entrenando, como siempre, exigiéndonos al máximo y tratando de llegar bien para el día sábado, pues, ¿no? Que es lo más importante. Y creo que lo más importante es la respuesta del público y hacerse fuerte desde local, como se ha venido haciendo en estos tres partidos. Sí, siempre, siempre agradecer al público que, como tú dices, hemos tenido una buena aceptación con equipos que no son grandes institucionalmente, como la U Alianza Cristal, ha venido gente. Pero bueno, esperemos que ahora este día sábado contra la U sea un lleno total y que se diviertan, que vengan acá a apreciar el espectáculo y que nos apoyen los 90 minutos. Este Venezuela está haciendo las cosas con cautela y está demostrando con resultados, ¿no? Que está para grandes cosas. Eso es paso a paso, recién vamos en más del 30% del campeonato, o creo el 30%, y estamos haciendo un buen campeonato. Pero siempre los pies sobre la tierra, como nos dice el profe, este es un campeonato, si bien es cierto, es corto, pero son 17 partidos, de los cuales, si nos hacemos fuerte de local y robamos puntos afuera, yo creo que podemos aspirar a grandes cosas, pero todavía falta, recién vamos la tercera parte, así que esperamos seguir por esa senda de los triunfos local. Ahora, para este compromiso hay una baja, ¿no? Que por expulsión, que es Collazo. Pues el profe también está replanteando, ¿no? Este aspecto. Sí, es una baja importante,
pero hay otros compañeros que también vienen trabajando a la par para esperar su oportunidad. Y bueno, ya el profe decidirá quién colocará en su puesto, si cambiará el sistema, bueno, ya ese es el encargado del entrenador. Pero yo creo que al que le toque va a tratar de hacer de la mejor manera y tratar de ganarse el puesto. Sí, no, estamos trabajando bien, creo que ya se acerca el partido del día sábado, esperamos hacer un buen partido. Ahora, ¿qué se puede analizar de este próximo rival aquí en Juliaca? No, creo que está detrás de nosotros, creo que va a venir a hacer un buen partido. Nada, como te digo, estamos trabajando al 100% y esperemos seguir peleando arriba. ¿Qué le dijo el profesor Javier Arce para este compromiso? ¿Cuál es el mensaje? No, que estemos tranquilos, que juguemos como siempre lo sabemos hacer y que el gol va a llegar en el momento menos esperado. Ahora, ¿a las virtudes y defectos se pudiste apreciar de Universitario? No, creo que tiene jugadores muy rápidos, ¿no? Jugadores de selección, jugadores de jerarquía, pero nada, no, nosotros también tenemos lo nuestro, ¿no? Jugadores de experiencia, jugadores muy rápidos y talentosos, ¿no? Lo que los avala es que son uno de los mejores equipos, ¿no? En condición de local y el equipo más goleador, más abrumado del campeonato. Sí, esperamos seguir haciendo triunfos acá en casa para que la gente se quede tranquila. Esperamos que la gente nos siga viniendo a apoyar para seguir peleando el campeonato. Ahora, el tema de la gente va a ser fundamental, ¿no? El apoyo y el buen comportamiento de los hinchas, ¿no? Se quiere una fiesta del fútbol. Sí, esperemos que venga toda la gente el día sábado y que nos alienten de la mejor manera. Esperemos sacar un buen resultado y que toda la gente se vaya contenta a casa. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo vienes? Porque me hablabas al inicio de que necesitabas ritmo y a Melgar llegaste para eso. Sí, bueno, gracias a Dios el profe nos tiene confianza, nos dio la confianza para poder jugar. Ahora en esta seguida de partidos me tocó jugar porque Chani se fue a la selección y bueno, me dieron la oportunidad, el profe confiando siempre en sus jugadores y eso es importante, ¿no? O sea, yo me siento muy a gusto, muy confiado, muy tranquilo aquí en Melgar y estoy tranquilo. Es obvio que cuando las cosas no salen hay molestia. ¿Cómo está Melgar? ¿Cómo está el grupo? Sí, fastidiado de todas maneras, ¿no? Porque como le dije a tu compañero, no es lo mismo ir a casa con una derrota que ir ganando, que irte ganando, ¿no? Eso de todas maneras cambia mucho y cambia el ánimo en los entrenamientos, pero gracias a Dios, este es un grupo bueno, un grupo sano que lo recibe de una manera muy fuerte, ¿no? O sea, el grupo, los resultados son adversos, pero de todas maneras hay fuerza dentro del grupo, ¿no? Eso es lo más importante, lo más lindo del fútbol, que los únicos que pueden sacar eso adelante son los jugadores y el comando técnico, y después de eso, bueno, el viernes tenemos que ganar de todas maneras. Si bien se va partido a partido, la última chance para acercarse o para empezar esta nueva racha con Melgar es frente a San Martín, porque le ganaron muy bien a Universitario, de ahí volvieron a entrar, digamos, a un limbo futbolístico, ¿no? Sí, bueno, ganando ya podríamos ver el panorama, ¿no? Pero bueno, primero hay que jugar los partidos, hay que jugar esos 90 minutos que son importantes. Entre quien entra al campo, ya lo hemos hablado, tenemos que matar por la camiseta y eso es lo más importante, ¿no? O sea, tenemos que sacar adelante el Club Melgar y tampoco hacernos mucho dramas, ¿no? Porque el torneo recién empezado, tenemos todavía creo que 38 partidos, 39 partidos, si no me equivoco, por delante, que tenemos que sacarlos adelante también. Y bueno, pero igual siempre se empieza por algo, ¿no? Y el viernes tenemos que empezar por eso. Bueno, ponemos punto final a la Liga 1. Vamos ahora con la tabla de posiciones. Ahí estaba Angelo Campos, ¿ah? Tabla de posiciones de la Sub-17. Las posibilidades que tiene Perú de clasificar son varias, sí. Son varias, pero también puede quedar fuera. Puede quedar fuera. Mira, por Venezuela hasta el momento está pasando tercero, tiene el mismo puntaje, mañana no juega, descansa. No, Venezuela ya no juega más. Claro, ya no juega más, a la espera de que si es que avanza o no de fase de grupos, que es complicado. ¿Qué tendría que pasar? Que Ecuador nos gane 3-0, simplemente. Ecuador nos gana 3-0, Chile le gana a Bolivia. Y obviamente los que pasan serían Ecuador, Chile y Venezuela. Pero si el resultado de la selección peruana Sub-17 es, por decir, 2-0 a favor de Ecuador o 2-1, 1-1, victoria peruana, pasa Perú. Claro. Es más, y si ganamos nosotros pasamos como punteros, ¿ah? Porque estamos a 2 puntos nada más de Ecuador, que es la selección más fuerte que ha tenido
este Sudamérica, no, una de las más fuertes, ¿no? Junto a Brasil, junto a la de Uruguay. Y que ya lo hemos enfrentado y lo hemos ganado. Y somos, y junto en este grupo, los únicos invictos son Ecuador y nosotros. Los únicos invictos que tiene, bueno, este grupo A, que no ha perdido hasta el momento. Bueno, ya le hemos enfrentado a Chile, le hemos enfrentado a Ecuador y le hemos ganado, ¿no? Sí. Ahora la cosa es totalmente diferente. Están por ahí haciendo el comentario que a mí no me parece, en relación a que Perú está jugando muy relajado, porque ellos, bueno, inicialmente nosotros íbamos a ser los organizadores del Mundial. Así es. Y Perú era el que iba a clasificar, solo estos partidos del sudamericano los iba a tomar como de preparación. Al final el objetivo cambió. Claro. Cambió todo. Cuando nos quitan la sede del Mundial, de la organización del Mundial, cambia todo. Entonces, pero bueno, hay que estar preparado para todo, ¿no? Hay que estar atento. Hay que estar preparado. Vamos a ver. Y ahora el que está tomando como preparatorio esto es Brasil, ¿no? Así que es. Que llegaba al sudamericano en su afán de clasificar, pero ya está clasificado. Sí, Brasil, bueno, Brasil siempre en menores trae algunos jugadores importantes, ¿ah? Pero también han habido ocasiones en que han sido eliminados. Sí. Y yo recuerdo en el sudamericano de Mendoza, donde hemos estado presentes ahí en Argentina, en San Juan fue que lo eliminamos a Brasil, Perú lo eliminó a Brasil. Entonces han habido torneos donde han sido eliminados los equipos brasileños, o la selección brasileña, no los equipos. Mañana 5:10, perdón Carlitos, 5:10 Chile-Bolivia, 7:30 en San Marcos, entradas gratis, a con DNI nada más, Perú ante Ecuador. Ahora Perú no tiene que confiarse de los otros resultados. Ah, claro. No, porque mira lo que pasó ayer, ayer, sí. Cuando pensé que Venezuela le ganaba fácil a Chile, ¿no? Porque había estado sacando resultados buenos y Chile le metió 3. Sí. Y Chile hasta ese momento era penúltimo. Era penúltimo. Es así, ¿no? Los sudamericanos de cambiante. Sí, sí. Así es. Así que vamos a estar a la espera de mañana poder avanzar al hexagonal final y ver qué pasa. Y de esos 6 que pasan, 4 van al Mundial de Brasil en esta categoría en octubre, que va a ser este Campeonato Mundial Sub-17. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Como lo habíamos anunciado hace unos instantes, viene nuestro amigo Alan Aquino, nadador paralímpico, que busca meterse en los Juegos Parapanamericanos que se desarrollarán en nuestro país. Quiere romper su récord, así que vamos a ver qué nos dice. Empiezan en agosto, en los agosto, Juegos Parapanamericanos. Así es, empiezan en agosto, así que todavía tienen un tiempo para que... Claro, hay tiempo, ¿ah? Vamos a ver, pero si... la preparación tiene que seguir, óptimo. Sí, sí, así como es. Como todos los deportistas nacionales que están preparándose para que la mayoría de medallas se queden en el país. Bueno, en su estilo me dice que no hay hay algún nadador que tenga pues un récord, ¿no?, adecuado. Así que vamos a ver, vamos a conversar con él en unos instantes más. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y continuamos con más aquí en Tiempo Adicional. Les comunicamos a nuestros abonados que por la llegada del equinoccio invierno europeo, como sucede todos los años, las señales de los satélites con las cuales trabajamos se verán afectados en algunos momentos, con una interrupción entre 3 a 6 minutos diariamente, en los diferentes canales en el lapso de 15 días. Rogamos su comprensión. Descable, pensando en ti. Cable Sports trae para usted la mejor programación deportiva, nacional e internacional, a través de una variada programación durante las 24 horas del día, con programas en vivo y en directo. Vivimos la pasión por el deporte, con programas informativos, de debate y opinión, polideportivos, documentales y la esencia del fútbol en tu barrio.
porque aquí serás testigo de cada gol, de cada llegada a la meta, de cada canasta, de cada knockout. Porque aquí, si es deporte, te enteras primero. En Bet's Cable Sports, sentimos el deporte. Otra llamada. ¡Claudio! ¿Cómo está, Claudio? No te preocupes, compadre, ahí vas a salir tú. Lo empezaron a sacarlo y así ya fue un Inolvidable Deporte. Y en esta tercera temporada, en los Inolvidables Deporte, nuevas novedades, nuevas historias, como siempre al estilo de Ves Cable Sports, todos los sábados a las 7 de la noche. Porque aquí sentimos el deporte. Una llamada. ¡Aló! ¡Luka Modric, maestro! Usted ya fue, ya. Otra vez lo será. Muchísimas gracias, Oscar. Qué buena pauta deportiva. Esta es la pauta que tenemos todos los días para ustedes porque queremos que amanezca con la mejor noticia deportiva, como siempre aquí en Ves Cable Sports Noticias, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Todos los deportes, fútbol, atletismo, baloncesto, boxeo, tenis, porque queremos compartir con ustedes, como siempre, este buen desayuno deportivo. Lunes a viernes de 8 a 9. Te esperamos. Bien, continuamos con el desarrollo del programa. Estamos en vivo y en directo, somos Tiempo Adicional y hoy estamos con nuestro gran amigo Alan Aquino, nadador paralímpico que viene tratando de superar su marca para poder competir en los Juegos Panamericanos. ¿Le alcanzaré el tiempo? ¿No le alcanzaré el tiempo? Eso nos lo va a comentar. Lo cierto es que es de San Juan del Pacho, es de nuestro distrito. Y como a todo el uriganchino, queremos pues que esté participando en este gran evento, que debe ser pues, o que es, el sueño de muchos, ¿no es cierto? Alan, ¿cómo estás? Alan, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significaría, Carlos, para ti participar en los Juegos Paralímpicos? Para Panamericanos, perdón. Sí, en realidad sería como un sueño y como un honor poder representar a nuestro querido distrito, donde somos personas de una sociedad un poco pujante, que a pesar de tener muchas adversidades, pasar olas de violencia, diferentes limitaciones, somos personas que deseamos ver oportunidades a partir del tema del deporte, que es algo fundamental para toda persona. Y en mi situación de discapacidad es que yo vengo participando de este deporte adaptado llamado paranatación, en la cual ya vengo realizándome un año, y a través de esta práctica he entendido y he aprendido que puedo superarme más y que puedo seguir avanzando en este tema del deporte, por lo cual agradezco la invitación que nos has hecho, que me estás haciendo, para poder visualizar un poco esta oportunidad de natación, que en la cual sí me gustaría poder ser parte de los nadadores en Lima 2019, en los Juegos Panamericanos. ¿Qué necesitas? ¿Qué se necesita? En realidad, lo que necesitamos las personas con discapacidades San Juan de Lurigancho para el tema de natación es que necesitamos un ambiente que es una piscina, ¿no?, donde que contenga que sea semiolímpica o olímpica. Una piscina olímpica contiene los 50 metros y una semiolímpica los 25 metros, en la cual en San Juan del Urigancho creo que solamente son contados las piscinas que hay, ya que nuestras piscinas del IPD solo funcionan los 3 meses del año. Entonces, pero específicamente en mi caso, la Asociación Nacional Paralímpica, a la cual le mando un gran saludo a la presidenta, al entrenador Fernando, a través de ellos me han abierto las puertas en el Estadio Nacional, me están apoyando, pero sin embargo no puedo ir al Estadio Nacional.
por consiguiente de no poder ir seguidamente, se hizo un convenio con la Academia de Natación El Delfín, donde nos ha apoyado todo el 2018, ya. Y en este año también está presto a apoyarnos, pero sin embargo necesitamos la parte formal, que es la gerencia de bienestar social. Documentación. Sí, la parte, lamentablemente, el tema protocolar, ¿no? Entonces, claro. Así que necesitamos renovar este convenio, que fue de enero del 2018 a enero del 2019, en la cual hemos solicitado ya una entrevista con el alcalde, y que esperamos que nos responda la carta para que nos puedas apoyar con la parte del renuevo del convenio. Ya, pero este documento es el que le envía la asociación, ¿no es cierto? Sí, tu asociación. Y pero hay un documento que tiene que emitir la municipalidad también. En realidad, nosotros, como yo pertenezco a una asociación de personas con discapacidad que se llama ASPROD Perú, en la cual realizamos proyectos y programas para personas con discapacidad. En realidad, inicialmente, para hacerlo directamente con la gerencia de la piscina, la gerencia fue la que nos dijo: necesitamos una entidad formal que respalde tu trabajo como asociación. Claro. Entonces, así que nosotros acudimos en la gestión anterior a la gerencia de bienestar social. ¿Su gerencia de bienestar social? Ajá, su con gerencia. Con Karina García. Ajá, la licenciada. Claro, Karina, claro, García, claro. Sí. La ex gerenta. Ex subgerenta. Entonces, sí, por intermedio lo hicimos con el coordinador también de la OMAP, el señor Michel Mandujano, pero hoy en día ya están otras personas. Y que en realidad necesitamos encaminar este proyecto, y que no solamente es para mí en realidad, sino esto es para dar oportunidad también para otras personas que tienen la discapacidad y para que nos puedan practicar este deporte y mejorar también su calidad de vida, claro. Porque mejoramos en el tema respiratorio, la masa muscular. Pero no has ido a hablar con la subgerente ahora de bienestar social. En realidad hablé con el señor y... ¿Cómo se llama? No sé su nombre, solo sé que es en el paradero 8 de la avenida Viz está, ya. Pero no sé su nombre. ¿No es un peladito? Sí. ¿Él es el gerente entonces? Su gerente me dijo que es él, pero que el gerente no estaba. ¿Sí? Sí, él me dijo que el documento, el que lo tendría que ser viable. Te dijo, no será este, se me va el nombre de este señor. Que recién había ingresado también. Sí, bueno, él me dijo. ¿Te dijo que él te dijo que no era el gerente? No, me dijo que no, él es el subgerente, pero que él no podía hacer la incidencia, sino que tendría que pasar por las manos del alcalde, ¿ya? o el gerente, que son sus jefes directos. Ya, y por eso que no se pudo. Bueno, por el momento no hemos podido, pero estamos deseando con la asociación, que está también prestos, claro. Son chicos de noble corazón que también nos están apoyando en la asociación ASPROD Perú, en la cual también yo represento. Y estamos de verdad apoyándolos y dándoles oportunidades a todas las personas con discapacidad de San Juan de Lurigancho. Yo tengo el nombre del señor, se me ha ido ahorita. Uh-huh. Bueno, yo sé que él es el gerente. Ya. Él es el gerente, pero que te haya dicho que es el subgerente y que todo tenga que pasar por las manos del alcalde. O sea, yo a veces también no entiendo cómo algunos funcionarios... ¿para qué los eligen como funcionarios? ¿No es cierto? ¿Para qué los eligen como como trabajadores de la municipalidad, como gerentes y subgerentes, si no van a poder tomar decisiones que son... O sea, ¿tú lo ves complicado a esto, Ala? O sea, bueno, que él como gerente diga, ¿sabes qué? Voy a ir a hablar con la gerencia de la piscina El Delfín para que les permita a ustedes realizar un trabajo, ¿no es cierto? Inclusivo, claro, deportivo, que va en beneficio del distrito, porque cuando tú sales a representar y tú sales a competir, vas representando a San Juan de Lurigancho. O sea, es que le tengo que preguntar también al alcalde, le tengo que decir al alcalde, ¿no? Sí, pues. Lamentablemente es así, sabemos que no debería ser esta situación, pero lamentablemente respetamos a veces lo que ellos, las información que nos brindan, y porque si hacemos incidencias justamente desde tu punto de vista, que en algún momento lo he hecho, te ven como una persona a veces no grata, o como que la próxima vez ya no te reciben. Yo veo también, ¿sabes qué? Que hay bastante desconfianza en los funcionarios,
no como si le van a quitar su chamba. De verdad, yo he sido encargado de los campos deportivos cuatro años en la gestión del señor Navarro, y cuando habían cosas que van en beneficio de la población, o sea, o en beneficio de algunas personas, ¿no? Entonces, yo no le venía y decía, ¿sabes qué? No voy a llamar al alcalde, ¿no? ¿No sabes qué? A ver, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se debe hacer? Bueno, se hace, y obviamente que se le informaba al alcalde, señor alcalde, mire, esto es así, va en beneficio, o sea, de los vecinos, y el señor Navarro nunca dijo, no, vayan para adelante, ¿no? Vayan para adelante. Pero yo no entiendo por qué tanto misterio en los funcionarios de la actual gestión. De verdad, no entiendo por qué tanto misterio. Gerencia de Desarrollo Social, vamos a buscarlo acá. Yo tenía el nombre del señor. Bueno, sí, quería quizá acotar a esa información que nos está brindando. Es que en realidad todas las actividades paradeportivas, todos los deportes adaptados que se están desarrollando en todos los... Se llama Edgar Adolfo Ocampo. Ah, Edgar Adolfo Ocampo. Ocampo. No era. Entonces... Era otro señor que me dijo, yo soy el subgerente, me dijo, de Bienestar Social. Y bueno, Sandro Jiménez era. Habrá sido él. Entonces. Pero no está su foto de Sandro Jiménez aquí. Ya. Huarcaya, Sandro Jiménez Huarcaya. Uh-huh. Subgerente de Bienestar Social y Salud. Sí. Mire, lo que te quería comentar, muchas gracias más bien por la información. Vamos a considerar y quizá ponerlo, adjuntarlo cuando enviamos la solicitud. Claro, claro. Que vaya en dirección al señor Ocampo. Mire, nosotros estamos también acompañados de otros amigos que tienen el rugby en silla de ruedas, básquetbol en silla de ruedas y... Una vez participaron en San Benito, ¿no? Sí. Es con el básquet. Un relámpago. Invitamos claro. A cuatro distritos. Así es, así Puente es. Puente Piedra. Así es. Alzán de San Borja, de San Martín de Porres. Sí, recuerdo. El Sentir de San Borja y otro equipo más. Y mire, de ese relámpago, nosotros ya. San Juan de Urigancho, siendo primeros, por primera vez organizamos claro. Un evento relámpago, nos quedamos con la copa y la copa se quedó en San Juan de Urigancho. Se quedó en casa. Y gracias a tu apoyo, ¿verdad? La anterior gestión también. Claro, salió claro. Un evento muy bonito. Salió y muy bonito. Quedaron los videos y quedaron las fotos para el... Hay varias cosas que se pueden hacer aquí en San Juan de Urigancho. Entonces, los jóvenes están ahí también prestos para queriendo emprender este tipo de deportes, pero lamentablemente a veces el tema de los apoyos, que por ejemplo, ¿no? Hoy en día necesitamos... para mantenerse en forma, a veces nutrición, o a veces con un nutricionista claro. Puede haber para vitaminas. Yo necesito bajar, por ejemplo, bueno, como 4 kilos que me ha dicho una nutricionista, pero en la cual necesitamos un seguimiento constante y también un gimnasio que nos pueda apoyar para ir en paralelo con la actividad deportiva y hacerlo de una manera ya más profesional. Y entonces eso es lo que necesitamos en San Juan de Urigancho, porque creemos que la potencialidad del recurso humano, estamos casi igual como los chicos de San Borja, como los chicos quizá de Miraflores, pero lamentablemente no lo estamos sabiendo aprovechar, claro. Teniendo tantos emprendimientos muy bonitos. Creo yo que la responsabilidad social de las empresas puede jugar un rol importante en este evento de acá. Así es, y ojalá que las empresas privadas apoyen, ¿no? Porque son de nuestro distrito. Y no solo es Alan, son varios varios deportistas que están tratando de lograr participar en estos eventos, en este evento que se viene, y por qué no en otros eventos, por qué no ir afuera del país, por qué no puede llegar una olimpiada, ¿no? Hay olimpiadas paralímpicas también, ¿no? Claro, se acerca a Tokio 2020, si no me equivoco. Es otra meta que tienen varios deportistas también. En tu caso, Alan, ¿estás en carrera? ¿Puedes llegar a una olimpiada? ¿Hasta cuántos años cumplidos es para poder participar? En realidad, lo que todos los parámetros nos da la Videna, la Asociación Nacional Paralímpica, pero que está con el Comité Paralímpico,
que son los encargados de regir todas estas informaciones que nos ponen cuáles son los estándares de edades, todo eso ahí. No. Por lo cual, en algunas oportunidades yo me he acercado para pedir esta información. Por ejemplo, para pedir mis metas, los minutos, yo he pedido... El ranking, por ejemplo, o qué necesito, todo eso ahí. Entonces, lamentablemente ellos dicen, nosotros solamente vemos a alto rendimiento. O sea, si tú eres un deportista que recién estás iniciándote, no ya. Te van a ver. Entonces, por lo tanto, ellos dejan en manos de las OMAPETS, las Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, y ellos indican que ellos son los que deben hacer su trabajo, y dicen. Ya. Pero bueno, ya sabemos que las OMAPETS a nivel de gobierno distrital trabajan como de una manera que es invisible, un poco invisible, pero creemos que en esta nueva gestión, esperemos que la nueva coordinadora de la OMAPET haga un buen trabajo. En la gestión anterior no trabajó. Ha trabajado, pero lo único que trabajó, fue esto acá, porque por la iniciativa mía, que yo no podía ir al Estadio Nacional, yo dije, tengo que buscar una piscina acá, pero por iniciativa... Pero el OMAPET depende de la sugerencia de Bienestar Social. Bienestar depende, ajá, así es, directamente. Ya. Directamente. Bueno, la OMAPET, según en el tema de presupuestos, corresponde, tienen el 1%, el 1% del total del presupuesto para la municipalidad corresponde para el funcionamiento de la OMAPET, que lo puede realizar en proyectos, programas, políticas públicas en materias de discapacidad. Bueno, esto de acá está avalado por el artículo 65 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, donde indica las funciones de la OMAPET. Pero bueno, por eso, este es un marco jurídico muy bonito, pero que sabemos que se puede cumplir o no se puede cumplir, pero que creemos que en esta nueva gestión, esperemos la verdad que puedan realizarlo, que se pueda empezar en algo. Yo espero, sí. De verdad. Yo espero, Alan, la ley ampara a las personas con discapacidad para que puedan ir a buscar de repente en alguna piscina, o sea, ¿ustedes pueden ir amparados por la ley o tiene que haber siempre el respaldo de las municipalidades? Tiene que haber un proyecto o un programa deportivo de por medio. Solo directamente no podemos ir. Si vamos solos, somos como cualquier usuario que está yendo a hacer uso de un servicio. Claro que con el carnet de discapacidad tenemos hasta el 50% de descuento en servicios, pero este 50% en este tema de piscinas pasa por un tema de que si la empresa o el empresario quiere hacerte el descuento o no. Claro. Pero no es obligatorio, no es como un espectáculo público de gran envergadura donde es que sí se podría solicitar la obligatoriedad. Lo que sí tenemos con el carnet de discapacidad es el pasaje, por ejemplo, en los vehículos de transporte público, que por ejemplo en el tren eléctrico no pagamos, pero es el único vehículo accesible donde podemos subir prácticamente. Bueno. Sí, porque no puedes subir a un colectivo, a una combi, al corredor morado, ¿no? Y entonces esas son nuestras grandes brechas, ¿no? Pero claro. En realidad estas limitaciones, estas adversidades, para mí se han convertido en oportunidades, porque si no hubiera tenido estas adversidades, yo nunca hubiera buscado hacer este convenio con esta piscina. Claro. Y creo que esta motivación que me nace, ¿sí? Mira, me ha llevado a conocer un país hermano, Chile. Estuviste en Chile, ¿no? Sí, me contaste. Y a ver, cuéntanos, ¿qué pudiste rescatar? ¿Qué conclusiones sacaste de este viaje? Justamente está concatenado con el tema deportivo. Mira, me invitaron para un proyecto inclusivo donde que podían desarrollarse, podían competir en un deporte de vela llamada Hansa, donde que consiste en estar en un bote y consiste en mover un joystick con unas sogas, donde que la habilidad que puede desarrollar una persona con cuadriplegia, con tetraplegia, lo puede hacer a un nivel competitivo que de una persona que no tiene ninguna discapacidad. Y este deporte adaptado, por ejemplo, va a haber en el mes... ¿Se desarrolla en el Perú o todavía no? En el Perú todavía no hay, y creo que tenemos una costa hermosa donde podemos hacer, por ejemplo, la accesibilidad para la playa también. Esta es tu modalidad de nado, ¿no? ¿Cierto? Sí, este es el estilo donde estaba aprendiendo acá en la piscina del Parque Huiracocha. ¿Ya? En el que amablemente, la verdad, hablé con el administrador, como no estaban utilizándolo todavía. ¿Ya? Me dijo, pues sí, puedes nadar,
hasta la hora que, una hora que faltaba, y ahí estoy aprendiendo el año pasado. Ya. Y bueno, ahora... Desde el tiempo en que empezaste hasta ahora, ¿cuánto has superado tu tiempo? ¿Cuánto has superado tu marca? Estaré hablando, pues... a ver, 30, será como 50 segundos. Sí, 50 segundos, desde que habré empezado el año pasado. Es modalidad espalda, hermano. Sí, espalda, le llaman backstroke, como le dicen unos, pero sí, es espalda. En realidad... Para ahí necesitas también un entrenador, ¿no? Sí, en realidad en el Estadio Nacional, la Asociación Nacional Paralímpica nos da un entrenador. Pero acá, en las piscinas, tenemos un nadador más espontáneo. Y el estilo de espalda, en realidad, yo me he animado y estoy fomentando este tema de deporte de estilo espalda porque, por mi tipo de discapacidad, ¿ya? Te acomodas. Me acomodo mejor. Porque, lamentablemente, tu deporte adaptado tiene que ser a veces de acorde también a tu tipo de discapacidad para que no te lesiones más o no vayas a empeorar tu discapacidad. De repente, aprovechar las fortalezas. Sí, pues, lo que todavía, Dios todavía nos ha dado una oportunidad quizá de poder hacer algo, no solo para nosotros, sino también para otras personas también, claro, que puedan aprender a nadar. Porque muchas personas me dicen, oye, tú no mueves de acá para abajo, pero sabes nadar y yo quisiera aprender al menos como tú, me dicen. Bueno, quisiera dejar solamente un mensaje antes de retirarme. Antes de ser profesionales, empresarios, somos seres humanos y juntos podemos hacer una sociedad de inclusión, con integración, con oportunidades de todos y para todos. Muchas gracias. Saludos de la asociación ASPROT Perú y ya nos estaremos viendo pronto. Saludos a nuestros amigos de Chile también. Gracias por habernos recibido y estaremos con nuestro amigo Carlos contándote todas las novedades en el tema de deportes adaptados y quizá en algún próximo momento podemos unir con los chicos de básquetbol, ya, que también queremos, y también perfecto, de carrera también. Yo creo que lo hacemos en la cancha, porque ha sido un poco complicado para que subas acá al tercer piso. De verdad, yo te agradezco mucho, Alan, por esa fortaleza y por ese tiempo que has tenido de venir un momento aquí. Y de repente ahí nos juntamos en la cancha como aquella vez que le hicimos en San Benito, y yo creo que sí, nos van a escuchar, te van a escuchar, y la municipalidad tiene que apoyar por intermedio de los MAPET, ya, así es que el gerente de bienestar, el subgerente de bienestar social o el gerente de desarrollo social tiene que ponerse también las pilas, ¿no? El señor Ocampo, así es que nada, para adelante, Alan, y gracias por todo. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, listo. Gracias. Era Alan Aquino, no te vayas, Alan. Nosotros nos despedimos. Gracias a Rocío Peña, a Oscar Carrillos. Hoy en la producción, Michael Vázquez. Un servidor, Carlos de la Torre, le dice gracias.